Bueno, estamos en vivo, vamos al punto en Diamante 23 a través de Canal Club 1111 en YouTube, también disponible en todas nuestras redes sociales, Diamante 23 Oficial, en Instagram, Facebook, Twitter, también síganos en diamante23.com, yo soy León Telandino, me acompaña Gilberto González arrancando este lunes 25 de septiembre, la semana final, la recta final de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Cómo estás, Gilberto? Hola Leo, qué gusto saludarles. Estamos ya en recta final de temporada regular de Grandes Ligas. Definitiva, emocionante, decepcionante va a ser para algunos, sin duda, estos últimos días, por cómo se están ya definiendo los últimos cupos para los playoffs, incluso cómo se está manejando el escenario, porque hay quienes todavía pueden tener ciertas posibilidades allí de colarse dentro de la fiesta de octubre y la que estaremos comentando con todos ustedes aquí siempre en Vamos al Punto, en el canal de YouTube del Club 1111 a través de Diamante 23. Bueno, muchas, muchas noticias. Fin de semana bien movido. Con el tema, con qué tal los Astros. Movido fue que dijiste, ¿verdad? Movido. Movido, movido. Ah, no. Una jota por ahí. No, 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 jodido. Movido. Todavía no. Movido, movido. Movido porque el equipo de. ¿Qué tal el equipo de los Astros de Houston barrido por Kansas City? Y prácticamente pusieron en un hilo su pase a la postemporada, su clasificación, o sea, se pone pendiente de esta, de esta semana final de la temporada. Y el equipo de los Texas Rangers se acomodó en el primer lugar, arrancando esta semana con 2 juegos y medio de ventaja. ¿Qué tal los Marlins? Vamos a hablar también un poquito de los Marlins porque bueno, lamentable, pues las lesiones en su peor momento se quedan sin Sandy Alcántara ni Eury Pérez. ¿Qué tal Toronto metiéndose a la calladita, tratando de agarrarse de ese boleto hacia octubre? Y además, una gran noticia en la República Dominicana, un cambio de impacto que también tiene que ver con Vladimir Guerrero Jr. Vladimir Guerrero Jr. pasa al equipo de los Toros del Este por José Ramírez, quien pasa a los Leones del Escogido. Un tema que tiene bastante tela para cortar. Un cambio de Grandes Ligas. Un cambio de Grandes Ligas. Y que vamos a estar analizando esta semana en algún punto con mayor detalle cuando arranquemos nuestra cobertura de ligas invernales a través del programa de nuestro programa Winter Ball, que viene ya prontito, prontito, prontito esta semana. Pero quería comenzar esta semana primero con el escenario de clasificación, porque vamos a revisarlo, Gilberto, inicialmente, porque así arranca esta semana. Nada más y nada Okay. menos que así arranca esta semana. Miren eso. El equipo de los Orioles de Baltimore en el primer sembrado y el equipo de los Texas Rangers en el segundo, igualmente los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles 1 y 2 en la Liga Nacional respectivamente. Y eso quiere decir que estos cuatro equipos, de quedarse este escenario tal cual y como está, que pareciera no sufrir cambios, solamente pudiera pasar algo con el equipo de los Texas Rangers, si es que ahí esa lucha, en esa lucha final de esta semana con los Astros de Houston. Pero básicamente, Baltimore, Texas, los Dodgers y los Bravos de Atlanta no van a jugar en la primera ronda de postemporada, que es la ronda de Wild Card. Ellos van a comenzar a jugar el 7 de octubre. Nosotros en Diamante 23, ya está publicado diamante23.com. Usted puede entrar y entender todo el nuevo formato de postemporada de Grandes Ligas. De hecho, lo voy a colocar aquí en el chat Sí, porque, ok, porque hay que repasarlo y entenderlo. sí. Hay que repasarlo y entenderlo. Se aumentaron los cupos de comodines.
Esto lógicamente hace que las series de wild card, en lugar de una como era antes, ahora sean dos. Y el criterio de los campeones de división también cambió un poco para poder nivelar este número de clasificados. Entonces, ahora ser campeón de división no necesariamente te lleva automáticamente a las series de división. Por eso es que usted está viendo allí en el cuadro hasta el día de hoy de cómo inicia la semana, que los mellizos de Minnesota, a pesar de que este fin de semana son ya oficialmente los campeones de la división central, por su récord, es el peor récord de los campeones de división. Correcto. Hoy. Eso es todavía hoy. No ¿En es qué sentido? solo ganar la división, es ganarla, es también el tema del mejor récord y se está premiando a los dos mejores récords de cada liga. Lo cual, Exactamente. sí, lo cual me parece interesante porque hay un Un incentivo, claro. incentivo a estos equipos que tienen una temporada más que espectacular, más que sobrado. O sea, es un sistema de sembrados, lo que se llaman los sembrados o las semillas, como se dice en inglés, los seeds. Y Exacto. el sembrado, porque esos son términos, son anglicismos que se han hecho en español, porque realmente este sistema de sembrados no es, esto, el sistema de sembrado es un sistema que viene de los deportes universitarios. Esto es un sistema Sí, adaptado por ranking, pues, por de los ranking. rankings, sí, adaptado de los deportes americanos, sobre todo del deporte universitario, y no es común en los deportes profesionales, y obviamente nosotros en América Latina no estamos muy acostumbrados a los sistemas de sembrado, pero básicamente el sembrado número uno es el equipo con el mejor récord en la liga. El sembrado número 2, el segundo mejor ganador de división. El sembrado número 3, el tercer mejor ganador de división. Vamos a ponerlo en la liga, en el caso de la liga americana, como ya decían los Queens. El sembrado número 4 es el equipo con el mejor récord entre los comodines. El 5 y el 6 son el segundo y el tercero, respectivamente, con el mejor récord entre los comodines. Entonces, en base a su récord, se tienen estos números, se les asigna estos ranqueos. Y básicamente se hacen estos cruces, el 4 contra el 5 en la serie de comodines, el 3 contra el 6. Ellos van a jugar una serie de 3 juegos, al mejor de 3. Obviamente el que gane 2 avanza y juega una serie de 5 juegos de la serie de división contra el 1 y el 2 respectivamente. Es decir, el que la tiene peor, o sea, el que va a jugar contra el equipo de mejor récord en la liga, es el ganador entre el 5 y el 4, el que va a jugar contra el 2 es el ganador del 3 y el 6, y entre esos dos juegan dos series divisionales al mejor de 5 y avanzan a la serie de campeonato al mejor de 7 para definir el campeón de la liga, y ese precisamente termina siendo el ganador, el representante de su liga en la serie mundial. ¿Te gusta este Sí, escenario? totalmente. Lo que quiero como dejar claro es que esto es un escenario netamente tentativo al día de hoy. O sea, está ajustado a cómo está la realidad hoy. ¿En qué sentido? Que por lo menos ni siquiera los Orioles, a pesar de que tienen el mejor récord de la liga, les garantiza todavía estar allí en ese puesto número uno. Digo, en la Liga Americana. Porque todavía Tampa Bay tiene chance de quitarles la punta de la división. Entonces, ese escenario que está allí planteado es al día de hoy. A cómo están las cosas hoy, semana final de la temporada, Tampa Bay todavía puede darle caza a los Orioles y convertirse ellos en campeones de división y con mejor récord para pasar a ser el número uno y los Orioles irían a los comodines. Para que más o Correcto. menos tengan una idea. Y pasa lo mismo en el caso de los Rangers y los Astros. Todavía los Astros, incluso Seattle puede alcanzar a Texas. O sea, todavía el campeón de la división oeste no está definido, ni mucho menos, y eso puede alterar muchas cosas en el escenario que está ya más o menos armado a este momento. Al que la tiene más difícil. Y sin embargo, todavía pudiera terminar con el segundo mejor récord entre los campeones de división, son los mellizos de Minnesota. Lejos,
porque ellos apenas tienen 83 victorias y todos los contrincantes que tienen en el oeste ya superan ese número de victorias, pero bueno, quedan juegos suficientes como para que la matemática les dé. Eso es como está más o menos planteado el escenario. Me gusta, me encanta. Me encanta, le está dando emoción incluso hasta la recta final de la temporada. Hace que Tampa Bay o los Orioles, a pesar de ya haber asegurado playoffs, sigan jugando a nivel de perseguir todavía algo importante. Todos los equipos en esta semana quieren evitar la serie de comodines. Quieren ganar su boleto directo a las series divisionales. Y eso los tiene que obligar a jugar al mejor récord de su liga, siendo campeón de división. Siendo campeón de división, porque ahí sí hay que decir que ser campeón de división vale. Sí. O sea, porque es como que la tabla se parte en dos. O sea, los tres mejores, los récords de los tres campeones de división se separan. Y después, ¿cómo quedan los récords generales para armar los comodines? Yo creo que hay algo de. Me gusta este formato, pero hay Okay. algo que yo creo que me gustó más del experimento que se hizo en el 2020, en el año de la pandemia. De pandemia. Porque clasificaron 7 por liga. En ese año fue una clasificación adicional que se le dieron más juegos y por el tema de la pandemia se dijo, bueno, para darle más chance a un equipo más. A mí me hubiese gustado ver un equipo más por liga. Me hubiese Más. gustado que clasificaran 7. Pero ¿por qué tantos? 7 por liga, además. 7 por liga. 7 por liga me hubiese gustado porque ahí es donde se ve realmente la candela y le da la oportunidad a otros equipos y a otras ciudades y a otros mercados de ver béisbol de postemporada. Yo Me creo que parece hay, demasiado. pero yo creo que hay equipos como por ejemplo, que yo creo que se lo merecen, porque por ejemplo, en este caso, por No, pero ejemplo, en la Liga Americana, el que se vamos lo a suponer merezca, que el que se lo hoy, merezca tiene que clasificar, Leo. O claro, sea, pero el vamos a suponer que merecimiento hoy, lo va a clasificar. vamos a suponer que hoy, Seattle se quede afuera. A mí me parece que la postemporada sería más interesante con los marineros incluidos. Me parece que, por ejemplo, que en este caso de hoy, Miami se quede fuera. Y me parece que la postemporada sería más interesante con Miami adentro. No, no, Y pero me ya va. Tú... parece muy interesante, por Okay. ejemplo, me parece muy interesante, por ejemplo, algo que y con algún tipo, y no tiene que ser que este séptimo clasificado inclusive tenga una serie de comodines. Puede ser inclusive que sea que el que clasifique de último tenga que jugar un juego de ganarlo todo con el que quedó justo ahí de último y Un que play-in, pues. un play-in, algo así, y No, así no, no, pero a como, ver. como lo que está haciendo la NBA. La NBA Sí. inventa mucho. Primero, la NBA trata de inventar mucho. A veces tratan de reinventar mucho más la rueda. Y yo entiendo que es que la NBA trata de a la NBA no le importa, porque en eso sí, yo creo que a la NBA no le importa inventar. No le importa decir, bueno, vamos a tratar, y si la pegamos, la pegamos, y si no la pegamos, no la pegamos. Grandes Ligas es más conservador en todo esto. Entonces, pero yo creo que se debe correr un poquito más de riesgos medidos, metiendo un equipo más. Y eso fue algo inclusive que a mí me sorprendió mucho, que en las últimas negociaciones entre que cuando la huelga del 2020, cuando o el paro laboral, en las últimas negociaciones, Grandes Ligas planteó el séptimo clasificado y fueron los peloteros los que dijeron que no. No estoy seguro por qué, no estoy todavía 100% seguro por qué fue. Llegó, esa fue una de las negociaciones que inclusive que trancaron la mesa de negociación. Porque es que, y yo creo que la única teoría que yo tengo es que bueno, que ellos decían, yo te acepto esto, pero tú me aceptas esto. Tú me Claro. aceptas esto, pero yo te acepto esto. Entonces, ese punto del séptimo clasificado quedó como un punto de venganza. Pero los peloteros, yo creo que ahí los peloteros perdían, porque yo creo que eso era un punto de ganancia para los peloteros. Los peloteros quisieran que más jugadores cobraran bonos de postemporada, El porque para postemporada, los que sepan, claro. jugadores cobran bonos adicionales, así sea por un jueguito de wildcard que jueguen. O sea, ellos cobran bonos y van Como era antes, asumiendo más los bonos. que había un juego comodín. A ver,
No es que no te compro la idea de más clasificados. Me parece que ya son muchos. Para empezar, me parece que ya que expandirla fue mucho. Pero digamos que entiendo la parte del negocio de poder expandir y que además tienen puntos válidos en todo lo que se está haciendo. Ahora bien, la que no te compro es, no, que a mí me parece que es más interesante que se meta a Miami o que esté Seattle. Ah, no, si vamos a eso, a mí me parece más interesante que se meta a Boston. Y si vamos mucho más amplio, me parece mucho más interesante que se metan Yankees y Boston y el resto que ni No, entre. no, 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 Me bueno. refiero por interesante. Ahora, si voy a lo realmente justo. Y es que si no te han alcanzado 162 juegos para realmente confirmar tu puesto en la postemporada, pues ya realmente no. O sea, no le veo sentido a un juego más. ¿Sí me Pero explico? ahí es que es donde yo digo que el béisbol sigue siendo conservador, porque todavía seguimos trayendo estas. Acuérdate que el béisbol pasó más de 100 años, 100 años, jugando de que para llegar a la Serie Mundial solamente era uno. Había que ganar la liga para ir a la Como el Serie Mundial fútbol, pues. y se acabó, y se Como el acabó. fútbol, como el fútbol. Como el fútbol, como el fútbol. Una temporada larga y el que gane más es el campeón. Correcto, correcto. Y entonces cuando vino los playoffs y cuando después vino en 1969 la serie de campeonato y Las luego después en la divisiones, mejor dicho. 1993 las series divisionales y luego en el 95 el wild card. O sea, comenzó a cambiar un poco esto, pero ya estamos hablando de que la inserción, o sea, el inicio del wild card, la inserción del wild card fue en 1995. A mí me parece que fue ayer, pero es porque yo estoy medio loco y yo no tengo, yo tengo un problema de disociación con el tiempo, porque yo creo Eso que nos no pasa a todos, fue eso ayer. nos pasa a todos, eso nos pasa a todos, sobre todo con el cambio o sea, de década. Correcto, Mucha correcto. gente no entiende que ya han pasado 23 Ya han años pasado 20, sí, del ya han pasado 2000. 20, correcto, y ya han pasado 30 años del, ya vamos casi para 30 años de comodines. Increíble, increíble. Exacto. Entonces, como ya tenemos 30 años como dije, yo creo que es hora de que esto se mueva un poco. Y claro, lo hicieron. Se movió, se Hay algo movió. que a mí me gustaba mucho, que era el juego de comodines. De un solo juego. Luego. Un solo Bueno, juego, 27 outs. Eso me parecía fenomenal. esa es la propuesta que estás haciendo básicamente con un séptimo Correcto. clasificado en un juego de play-in. Porque ese juego de tener, a mí me parece que, o sea, lo mejor de la postemporada es tener un solo juego. No, Frente a sí, o 27 sea, sí, pero no, sí, pero no. O sea, ¿cuál es mi punto aquí? Claro que es interesante, o sea, todo el mundo quiere ver un juego como una final, es un juego 7, es algo maravilloso. Pero a la larga me parece como injusto, injusto, que después de haber transitado 6 meses, 160 juegos, 162 juegos, tengas que hacer como que uno más. Y ese solo te represente la temporada completa. No sé si me explico. Sí, O bueno, sea, pero es que tú sabes, me parece más justo esta serie de tres. Y al claro, fin de cuentas, va a ser 2 juegos 7. O sea. sí, en ese sentido, sí, en ese sentido la serie de comodín, sí, va a ser interesante. No hay duda que va a ser interesante. Pero si, por ejemplo, si nosotros nos vamos al escenario real, actual, y por ejemplo, y eso no le molesta, yo creo que no le molestaría a ninguno de los equipos, porque mientras esto esté pasando, todo el mundo está durmiendo, el resto del país está durmiendo. Es decir, que si, por ejemplo, si hoy en la Liga Americana, los Astros, Sí. digamos, los Astros que entran de Kiripita, y si Aaron queda Traduce, afuera, traduce, traduce. bueno, de Ñinguita, Sigue traduciendo. de Verguita, Sigue. de Vainita. Date, acercarte un poco más. O sea, entra por la puerta pequeñita, Por de la puerta ahí, de pequeña. nada. Ok, ya, Correcto, sí. Ok, correcto. ok. Si hay por ahí, si ustedes tienen más sinónimos, avisen. Entonces, el
Si los Astros entraron de nada por la puerta chiquita y queda Seattle por fuera y quedaron como la diferencia es medio juego, a mí me parece que es justo que ellos dos se midan en un juego hasta la muerte de 27 outs para ver quién se mide, quién de ellos se mediría, uh-huh, por ejemplo, con el sembrado número 5. Sí, sí. Ellos quedan en el sembrado número 6, sí, y ellos entonces se miden con el sembrado número 5. Y que el último puestico, y entonces eso inclusive aún da más drama. Porque imagínate que uno de estos equipos que entró en el en este jueguito de nada termine ganando la Serie Mundial. No, sí. Historia. Es una bueno, pasó. Inclusive pasa en el, por eso es que es tan interesante y esto se ha implementado en el March Madness. Sí, sí, pero tu mente creativa. Tiene un jueguito que solamente es un juego que solamente sí. Lo juega. Que tuvo mejor récord de premio de consolación, a ver qué pasa. Y cuando no, es sí, premio, pero no es justo, ganar, no. La locura. No es justo. Pues más, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar de reinventar el béisbol, mejor dicho, las condiciones del juego, que ya este año son nuevas. O sea, porque lo que pasa es que nosotros venimos hablando de esto para que la gente también se ubique, es porque la postemporada 2023 es nueva. O sea, el formato es nuevo y hay que entenderlo. Y como hubo cambios, pues estamos. Y hubo cambios, y no que nosotros estamos sugiriendo algo nuevo, fue algo planteado entre los jugadores y las grandes ligas y esto para realmente ver cómo se expandía la postemporada. Por cierto, la expansión de la postemporada viene gracias al negocio. Otra vez, yo siempre traigo al negocio, o sea, múltiples factores se vieron involucrados en más juegos de playoffs. Y a mí no me extraña lo que estás planteando de los inventos que hace la NBA, que lo va a hacer este año, se vayan a trasladar al béisbol eventualmente. A mí no me extrañaría. Sí. Que se parta la temporada. O sea, aquí hay un concepto. Y es que es demasiado largo, 162 juegos, para, en teoría, tener muy poco. Eso es más o menos el criterio que ellos están manejando. Pero bueno, hay muchas cosas involucradas en el negocio, como quien dice. Estamos en semana. Aquí está Víctor Salón preguntándonos en semana final, preguntándonos que estos equipos que vienen luchando por entrar al final de temporada llegan caliente a la postemporada y manejando la presión. ¿Qué opina? Esto es relativo. A veces, y esto yo lo asocio un poquito con la Liga Invernal. Es más, lo voy a hacer un poco más de Venezuela. Y de cara a las finales. A las finales y a la Serie del Caribe. A mí me parece, siempre me ha parecido que los equipos en Venezuela se matan tanto en la final. La final es tan intensa y tan fuerte, además de un round robin tan largo, que ya a la Serie del Caribe no llegan con ese ímpetu y esas ganas de competir. Y eso creo pasa en Dominicana igual, sí, seguramente. Y lo puedo trasladar un poquito a esto, ¿no? Ahorita mismo meterse en la postemporada está convirtiéndose en una carnicería. Lo que hay en el oeste ahorita es una carnicería. Los Rangers se convirtieron en líderes de la división porque le metieron 3 juegos a Seattle. Y aprovecharon que Houston fue barrido en su casa por los Reales de Kansas City. Por eso el béisbol es tan poco predecible. Por eso ese sí es la gran grandeza que tiene el béisbol. Que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Eso no tengan la menor duda. Ni por siquiera eliminar. El béisbol es el deporte más competitivo que hay. Olvídense del fútbol, olvídense de claro, ni la NFL, ni la NBA. Ni la NBA, ni nada. Sí. Totalmente. Por eso es que pasa que ves equipos, grandísimos equipos, en teoría con grandes presupuestos y todo aquello, y Yankees, Mets este año, o los mismos Medias Rojas de Boston, que a pesar de ser un mercado grande y todo aquello, pues no. Bueno, los Padres de San Diego, no te da para competir y meterte, porque aquí todo el mundo puede ganar. Entonces, volviendo al punto. Aquí dice, creo que está en comentario por ahí, Leo, de Carlos Barreto, que dice, teniendo en cuenta el calendario de Cachorros, Marlins, Cincinnati, San Francisco, ¿quién cree usted que se meta? ¿Quién cree que se meta? Bueno, los Gigantes se quedaron fuera ellos solos. Se cayeron estrepitosamente. Y creo que el que se va a quedar finalmente van a ser los Cachorros.
tomando en cuenta las diferencias que hay. Yo creía que se iban a caer. Y Leo trajo un punto muy importante con los Marlins. Y es que la ausencia esta semana de Sandy Alcántara y de Eurys Pérez prácticamente echa por debajo del bus las oportunidades de los Marlins. Porque además, y esto es información no confirmada, se están quedando sin Luis Arráez. Otra nueva lesión accidental, lo triste, para Arráez en la última semana de la penúltima semana de la temporada. Miren que hay que tener mala suerte. Un día en una práctica, pifió una pelota, le quedó cerca, la pisó y se dobló el tobillo. Miren que esto es difícil. O sea, ustedes se imaginan en una práctica cuántas pelotas hay regadas y que un pelotero la pise y se doble el pie es realmente atípico, por decirlo menos. Y después que vuelve a la acción, prácticamente me imagino que tiene ese tobillo supervendado, no sé qué le están haciendo para que él pueda fincar, porque ese es el problema, que no puede fincar para batear. En un noveno inning, para traer al cerrador de los Marlins, hace un espectáculo y apagan las luces del estadio. En esa apagada de luces, me imagino que Arráez trata medio cojo, como anda con el problema al tobillo, en unas escaleras se resbaló. Y accidentalmente, pues, se volvió a lesionar. Esto parece ser un poco más grave, y el colmo de la mala suerte es que entonces para los Marlins se vayan a quedar sin Arráez para estos últimos juegos de la temporada, y es realmente duro para ellos perder a estos abridores, a Luis Arráez, y yo creo que ahí sí se quedan sin postemporada definitivamente. Va a ser duro para ellos. Ojalá, sí. Imagínense, tiene una gran historia. De verdad que es increíble que los Marlins han tenido mala suerte, sin duda alguna. Ah, por cierto, van a la carretera además. Correcto, los Marlins van a jugar contra los Piratas y los Mets en esta semana, en la semana final. Hoy no juegan, arrancan serie mañana contra los Piratas, perdón, uh-huh, contra los Mets, y cierran contra los Piratas. Pero lo más importante es que no tienen estos dos brazos. Sandy Alcántara, reinante Cy Young de la Liga Nacional, Eurys Pérez, realmente uno de los novatos impactos de esta temporada. Mucho hablamos de Eurys Pérez desde el mes de julio. Los Marlins, después del juego de estrellas, dijeron, vamos a bajar a este muchacho. Yo creo que ahí es que comenzaron los inventos. Inventando. No le salió mal. Inventando porque cuando tú empiezas, o sea, el muchacho viene en un ritmo. Cuando tú vienes y le dices, bueno, mira que queremos hablar contigo para que le bajes dos por aquí, puede ser que te mandemos a ligas menores, te vamos a mandar a ligas menores y que para administrar tu carga de tu brazo, uh-huh, para que nos sirvas en la postemporada, y empiezan esos inventivos. No traen nada bueno, eso está comprobado en el béisbol. Si algo está saliendo bien en tu equipo, déjalo como está. No hay que inventar. Ahora, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Ah, que tú quieres administrar la carga de trabajo de un lanzador. Mete un sexto abridor. Utiliza rotación de 6. Dale descanso. Dale un día más de descanso. Yo no estoy. A los Phillies le ha salido fenomenal. Y los Phillies les, uh-huh, ha salido perfecto el cambio y la llegada de Michael Lorenzen para hacer una rotación de 6. Y está, uh-huh, todo el mundo ve. Fino como bambino. O sea, ahora los Marlins van a la semana final de la temporada, donde se tiene que batir el chocolate. Un equipo que no tenía chance para nada. Un ahí está. No estaba metido en los números. Pero esto y es lo que yo digo. El caballo que te va a dar 7 entradas, así no esté en su mejor año. Uh-huh. Y a Eurys Pérez que te puede dar 7 entradas sólidas, te fuiste. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los Marlins ahora? Los Marlins no han tenido tampoco, por cierto, a Trevor Rogers, un lanzador increíble, un lanzador estelar para su rotación. Ahora los Marlins suben a un lanzador de AAA, Jeff Lindgren. Suben los Marlins. 6-6, 4.88 en AAA.
en 17 salidas en AAA. Entonces, los Marlins se anunciaron para mañana. Mañana va Braxton Garrett. Uh-huh. El jueves va Jesús Luzardo. Pero ni miércoles, ni viernes, ni sábado no sabemos quién va. No saben quién va. Si usted cree que usted puede tirar por lo menos 90 picheos a 95 millas y uno que otro a 100, y usted cree que tiene esa capacidad, deje un contacto que nosotros se lo mandamos a Skip Schumacher a ver si usted quiere abrir por los Marlins, porque en este momento los Marlins no tienen abridor ni para el martes. Perdón, ni para el miércoles, ni para el jueves, perdón, ni para el miércoles, ni para el viernes, ni para el sábado, y probablemente tampoco para el domingo. Bueno, no, el domingo le tocaría a Garrett otra vez. Otra vez Garrett para cerrar la temporada. Pero sí. Marlins tienen estos tres huecos en la semana más importante del año. Ya voy. Si los Cubs se quedan por fuera, es por ellos, no por los Marlins. Ah, bueno, porque es que estás arriba en las posiciones y estás así. Pero ahora te voy a decir dos cosas. La primera, la selección de Sandy Alcántara es absolutamente sorpresiva en el sentido de que tú cuentas con tu caballo, no, aquí no hay lío. O sea, lo segundo, que debió haber sido lo primero que iba a decir, honestamente estoy aquí alterando el orden, lo vienes diciendo desde hace muchas semanas, muchas. Que es incluso tu argumento para darle valor a la temporada de Luis Arraez. Nadie contaba con los Marlins. Los Marlins no estaban en los papeles de nadie. Entonces, venir a decir que en la semana final cometieron el error, se enredaron y ahora se están quedando fuera por eso. Eso es mentira. O sea, los Marlins no se están quedando fuera de nada. Los Marlins están tratando de meterse en algo. Correcto. Y Eury Pérez es una circunstancia de ese tratar de meterse en algo, porque ni los Marlins estaban en planes D, ni Eury Pérez estaba en planes D esta temporada. Que además de que ha sido un buen lanzador, no ha sido consistente tampoco. Vamos a ser sensatos. Sí. O sea, Eury Pérez. Yo creo que al muchacho le afecta, eso es lo que le ha afectado. Le ha afectado el no dejarlo. Bueno, es que va a haber siempre el lunar allí de ese. Yo soy inocente, siempre lo he dicho. Yo creo. A mí la gente de los Marlins, no a mí, me explicó la gente de los Marlins y yo les creí que eso era parte de un plan. Hay quienes consideran que no, que eso fue. Bueno, si era un plan, era una mala decisión, que no es un plan de nada. Que, ¿de qué? Ok, está bien. Un plan para joder la temporada. No, porque fíjate que les permitió seguir contando con Eury Pérez. Lo que pasa es que Eury Pérez no ha sido tan efectivo como fue al principio. Entonces ahora vamos a decir, bueno, eso fue porque lo bajaron. Y de ahí no va a sacar nadie a nada. Algo que no es de ninguna manera comprobable. A mí sí me parece que afecta. Y yo te puedo dar la razón. Pero cuando ya tú dices, me parece que afecta, ya no hay una certeza en el asunto. Porque yo te puedo decir, a mí me parece que no afecta. Claro. Y ajá, de ahí en qué quedamos. Pero lo que yo sí estoy viendo es que en septiembre, en cuatro salidas, dejó efectividad de 5.19. Entonces, era la realidad de los Marlins. A mí me parece más ajustado a su momento, a lo que ellos están viviendo. Y aquí vuelvo a traer tus conceptos. Gran sabio, hermano. Lo de los Marlins es más para mí producto de la caída de los Mets que propio de los Marlins. También, claro. Entonces, cuando aquí es donde yo te tomo palabras y las ajusto a las mías. Yo siento que los Marlins lo que hicieron fue aprovechar una división donde uno se escapa, los Bravos, y los otros competimos, dicen los Marlins, junto con Filadelfia, por ejemplo. Y aprovechamos que se cayeron los Mets y que Washington no contaba. Esa es la realidad de la división este. Sí. Muy en el fondo. Esto sí es muy en el fondo y tiene que ver con los peces. Muy, muy, muy en el fondo. Yo quisiera que realmente los Marlins coronaran la hazaña de meterse en la postemporada.
Pero honestamente, vamos a estar claros, los Marlins no son un equipo de playoff. Los Phillies son un equipo de playoff. Tienen rostro de playoff, pinta de playoff. Es más, me atrevería a decir que lucen más equipo de playoff, a pesar de que se cayeron solos, como venían los Padres de San Diego, por todo lo que tienen en figuras, para competir en un playoff que los Marlins. Como no me parecían equipos de playoff los Gigantes de San Francisco, que también se cayeron horriblemente prácticamente en 10 días. Sí, sí. Pero me sigo quedando con que es lamentable, ha tenido mala suerte el equipo de los Marlins, y sobre todo ha sido una temporada muy, muy rara para los Marlins, muy raro. Porque primero en esta temporada, lo que pasa es que ya se nos olvida, como ya vimos al verdadero Capitán América, lo vimos finalmente llegando a Nueva York otra vez, a Derek Jeter, poniéndose el uniforme de los Yankees, de nuevo, ahora el hombre ya está más tranquilo, ¿verdad? Uh-huh. Nos olvidamos de que apenas en el mes de enero, él dijo, no voy más con esta gente. Y eso fue una bomba atómica en Miami. Una bomba atómica que tiró Derek Jeter. Sí. Porque Derek Jeter, no es que cualquiera está diciendo. Es como si mañana Michael Jordan se mete de presidente ejecutivo de operaciones de los Lakers y después de un año dice Michael Jordan, me voy porque las diferencias que tenemos son irreconciliables. Esta gente no entiende mi mentalidad. No estamos en la misma. Y no entenderle la mentalidad. O sea, si usted no quiere entender la mentalidad de ganador de Michael Jordan, el que está malo es usted. Así de fácil. Porque estamos hablando de un hombre consumado, ganador, competidor, con experiencia... Bueno. Con experiencia de ganar y de motivar en altísimos niveles. Pero fíjate que no fue exitoso. No fue exitoso. No en ese ring. Pero no ha sido exitoso como dueño. Bueno, eso es otra cosa. Y es la misma mentalidad. Eso es otra cosa. Aquí el problema es que Jeter tiene una mentalidad, trae una mentalidad uh-huh. de cómo entrarle al negocio. ¿Ok? Después del uh-huh. desastre que dejó Jeffrey Loria con los Marlins durante años, ¿ok? Después del desastre que hizo en la comunidad, después de la desconexión total, que por eso es que da hasta hace unos años, daba asco ir a un juego de los Marlins. Asco, porque eso no tenía ni pie ni cabeza. Solamente los juegos de los Marlins se llenaban solamente con los Yankees. Ahora, voy a ser justo porque hay que hacer, y es más, es válido hacer reconocimiento porque hoy se cumple un año de su trágica desaparición física. José Fernández, cambió todo eso. Cambió todo. Al menos por un día. O sea, la salida de él no era para ir a ver a los Yankees. Pero es José Fernández. José Fernández lo cambió él por su personalidad. Él. No, por su carisma, por su calidad. No, su calidad, todo. Era un muchacho del patio. O sea, eso es como si mañana Néstor Cortés se va a los Marlins. Que por cierto, usted, los Marlins, hey, atención, gerencia de los Marlins. ¿Ustedes quieren ganar? Denle a los Yankees la mitad del estadio, el techo, manden el techo para Nueva York y ustedes le dicen, te cambio el techo por Néstor Cortés, y comienzan los Marlins a decir, oh, mira, wow. Hay, vamos a aprovechar que hay unos comentarios ahí para irlo metiendo en el tema de los Marlins y los Mets, porque y gracias, y por cierto, gracias a todos los que nos comentan, los que se involucran en la dinámica, en la conversación. Recuerden darle me gusta al video, eso nos ayuda muchísimo, sobre todo a seguir creciendo para que estos debates se expandan. Es la idea de todo esto, al fin de cuentas. Que el punto de los Marlins es, yo creo, más que es un tema de negocio. O sea, cuando Jeter llegó allá a decirles, miren, aquí estoy para hacer esta, yo soy la cara, los voy a poner allí.
yo voy a poner allí, como un plan, el plan se estuvo ejecutando perfectamente para sanear económicamente al equipo. Miren, los Marlins fueron el primer equipo que yo haya visto en años, yo no sé si ustedes han visto algún otro, que salió de una temporada a otra de su tercero, cuarto, quinto y sexto bate. Correcto. Eso no lo había visto yo nunca. Y eso era un equipazo. Sí, Stanton, Ozuna, Christian Yelich. Yelich. Eso era, claro. Eso era un equipazo, pero no era sostenible para el negocio de ellos. Dee Gordon, que también había tenido una temporada espectacular. Los Marlins había, todo lo de los Marlins. Los Marlins tienen que ver con la palabra desastre. Los Marlins y desastre es lo mismo. Ahora bien, ¿qué cambió? Bueno, hay un cambio de dueño, hay una nueva mentalidad en la oficina. Uh-huh. Esto incluye, cuando hay nueva mentalidad, o sea, vamos a cambiar la imagen, vamos a renovar el equipo y vamos a traer a Derek Jeter. ¿Qué trae Derek Jeter al asunto, a la mesa? ¿Qué es lo que trae Derek Jeter a la mesa? Derek Jeter trae credibilidad y confianza, más nada. ¿Qué más quiere? Bueno. Le confianza en un negocio, ¿qué más quiere? Necesario además. Por supuesto, donde no hay credibilidad, donde yo estoy diciendo que es un desastre, viene Derek Jeter. Ya con Derek Jeter no es un desastre, ya. Sí, sí. No es un desastre. Entonces, y tuvo efecto. Claro que tuvo efecto, entonces es un hombre que trae confianza y que las decisiones finales a nivel de béisbol las aprueba él como presidente de operaciones, como presidente, como visionario, etcétera. Todas estos movimientos, o sea, todo esto que se ha venido, los Marlins son exitosos hoy, pero es un proceso que tiene ya 3-4 años con Jeter, donde vienen prácticamente apostando a ciertas figuras, el cambio de Sandy Alcántara, la firma de el cambio de Arraez, fue excelente, la firma de Eury Pérez como la... Yo todavía no considero excelente el cambio de Arraez. Ah, no. ¿Cómo que no? ¿No? O sea, que te hubiese gustado más que los Marlins se quedaran con Pablo López. Yo creo que no. Yo creo que el impacto de Luis Arraez en Miami es mayor al de Pablo López en Minnesota. Pablo López está en playoff, pues, te va a ser abridor de juego número uno en playoff. Está bien, pero... Por decirte algo, pues. Pero los Twins tienen un carro de leña. Los Marlins están así, sin nada. Sin Pablo López. Pablo López estuvieran más así, por eso, de dentro. Por eso yo a Luis Arraez le doy hasta un voto de MVP. Mira, fíjate que es un tema de ir y venir. Empezamos hablando de que hoy los Marlins no tienen con qué completar la semana la rotación. Y estamos diciendo que entregaron a un pitcher abridor número uno. Pero si no hubiesen entregado a este pitcher número uno, no estuviesen inclusive peleando esta semana. No sé, pero lo que te quiero decir. Si la rueda fuera bicicleta. Es que eso es lo que yo te quiero decir. Yo no creo. Yo pensaría que el impacto. Esta semana es Lindgren, este lanzador Lindgren de AAA, John Lindgren, y de pronto tiene unos hitters mañana, el miércoles. El miércoles debería abrir Lindgren. Y el jueves y el viernes, probablemente Johnny Cueto regrese a la rotación. Que ha venido, que es una gran promesa para los Marlins. A mí me parece una firma excelente la de Cueto. Primero porque Cueto trae energía al clubhouse, número uno, lo más importante. El hombre trae energía, uno. Y dos, si el hombre está sano, trae su experiencia de postemporada, es un hombre ganador y que es un hombre fajador. Ahora, ha venido lidiando mucho con lesiones, Johnny Cueto. Total. Y lamentablemente, entonces, ha tenido un par de apariciones en el bullpen la semana pasada y los Marlins están viendo como que bueno, necesito que Cueto esté al día y ahora es que Cueto tiene que salir y sacar esa veteranía y sacar ese ímpetu y ponerse palo de él esta semana a ver si clasifica a los Marlins. Pero para redondear la idea del tema de Jeter, cuando Jeter llega, Jeter convierte a este equipo en un punto de confianza, le da confianza a un equipo le cambia la cara al equipo. Lo que pasa es que el negocio de los Marlins va por otro lado, porque es que la compra fue una mal compra.
porque es que estás sobrepagando un equipo. Y además de que cuando ellos compraron el equipo tenía deuda, muchísimas deudas. Entonces, para ellos... Eso fue lo que estoy Jeter. Eso fue lo que salió toda esa gente. Jeter dijo, bueno, está bien, yo voy controlando el equipo, pero ustedes tienen que saldar estas deudas de alguna u otra manera. Pero Jeter no puede ser todo, no puede ser mercadólogo, no puede ser vendedor de publicidad, no puede ser todo. Y Jeter llegó un momento que dijo, ya vaya, pero es que por donde ustedes van, a nivel administrativo, no es el mismo lugar por donde yo voy, porque ahora yo les estoy pidiendo a ustedes que yo necesito dinero para invertir, yo necesito dinero para meterle a este equipo por lo menos 30 millones de dólares más en nómina, para poder ser competitivo en esta división con los monstruos Philly, con los monstruos Bravos, con los monstruos Mets y hasta con los Nationals. Con los Nationals, claro. O sea, yo necesito competir y para competir yo necesito que esta nómina al menos suba de 100 millones de dólares. Yo necesito un par de agentes libres, yo necesito firmar un par de pitchers. No hay dinero, agarra de Liga Menor. Bueno, ¿a quién voy a traer? ¿A Víctor Mesa? ¿A quién? ¿Quién es ahí que fue donde, ahí fue donde partieron caminos. Sí. Ahí fue donde partieron caminos. Me abro como la arepa, me voy de aquí. Te voy a decir qué pasó en cuentas, para que más o menos la gente tenga idea de lo que representan. Cuando Jeter entra a los Marlins, que es difícil no asociar a Jeter con los Yankees, el saldo negativo superaba los 70 millones de dólares. Ahí estaba metido el contrato de Stanton, para que tengan más claridad de las cuentas. Una vez Jeter hace los primeros movimientos, por supuesto, muy, muy poco aplaudidos, Yelich, Dee Gordon, Ozuna, Stanton, ¿cómo sales de un núcleo ofensivo de ese nivel? No puede pagarlo. Bueno, esas cuentas pasaron automáticamente a estar en cero. Justo ese mismo año, los Yankees negociaron o renegociaron, no tengo claro si fue un contrato nuevo que empezó o un cambio, su contrato de televisión regional. Y eso permitió un ingreso, ahí un nuevo contrato, de 40 millones de dólares. Ahí, para esa temporada. Entonces, básicamente, el mismo primer año que Jeter hizo pum, 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 saneó en 100 millones de dólares lo que salió y justo lo que entró, y los números pasaron de rojo en 70 o 60 a azul en 40. Correcto. Ese dinero, cuando Jeter, bueno, comenzó ese proceso, ya Jeter como que, bueno, los primeros 40, los segundos 40, ahora dámelos acá, que ya me comí las verdes, dame ahora para yo gastar en las maduras. Allí fue donde se cortó todo, porque no le dieron ese ingreso para él invertir en jugadores para el equipo. Sino que, mire, se guardaron los cobritos porque viene de una mala compra. Entonces, claro, los Marlins, como muchos equipos, llámese Orioles, Piratas, Reales, etcétera, 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 están en modo, ¿saben qué? Saldo positivo, plata para los inversionistas, para los dueños, no los critico, el sistema se los permite, la competencia se los permite, y ellos están todos metiéndose su buena cantidad de millones de dólares en un muy buen negocio, sigue siendo muy rentable, que no les afecta en nada, a pesar de que no puedan competir. El tema se les viene cuando pasan cosas como esta. Claro. Que te ves en la incertidumbre de que, ajá, ¿compito o no compito? ¿Compito o no compito? ¿Soy para competir, invertir y gastar o no? Realmente no lo puedo hacer. Caso Orioles de Baltimore. Que metidos en la papa, hoy asegurando playoff y todo aquello, y su dueño dice, miren, no se acostumbren a esto porque yo no puedo sostener a todos estos tipos. Eventualmente. Es un descarado el dueño de los Orioles. En medio de una temporada histórica, para los Orioles, porque una temporada histórica, buscando meterse en una serie mundial por primera vez, dice, no se acostumbren a esto, de que yo no doy. Este equipo, a los que me comiencen a pedir dinero, se van. Es un descarado. Pero esa es la realidad de su negocio, Leo. Esa es la realidad de su negocio. Administra su negocio como mejor quiera. Claro que sí. Por eso han quebrado hasta las mejores tiendas. En Maracaibo quebró hasta fin de siglo.
con eso. O sea, yo tengo, va a echar un chiste malo. Un chiste malo. O sea, fin de siglo que quebró con el fin de siglo. Sí. O sea, lo marcó su nombre. Sí. Una tienda. Lo que pasa. En Maracaibo. Un Macy's, una tienda por departamento, JCPenney, no sé cómo se puede comparar con alguna aquí en Estados Unidos, pero sí. O sea, fin de siglo murió con su nombre. Bueno, así es. Tal cual, los Yankees. Y los Yankees murieron también con su nombre y con su hombre. Porque bueno, Aaron Judge hizo lo que quizás para muchos sería la temporada de sus vidas. En apenas 100 juegos. Sí. Por supuesto, coronando un gran fin de semana con una jornada de 3 jonrones en un solo juego, siendo realmente algo grandioso para él llegar a 35 jonrones este año. Pero, bueno, no es suficiente para los Yankees. Y realmente, por primera vez desde que ese hombre tiene su uniforme puesto, pues va a haber octubre. Me imagino que en los cómodos sillones de su casa. Primera vez desde el 2016, los Yankees no van a estar en la postemporada. ¿Fracaso? ¿No fracaso? ¿Hora de reconstruir? No sé cómo lo estás viendo, Leo. No te estoy viendo en este momento la cara. Lo hubiese querido ver en el momento en que yo estuviera diciendo realmente cómo te sientes hoy. Consumada la eliminación de los Yankees, y no por mal, porque yo sé que en el fondo entiendes que quizás esto podía ser necesario. Pero ahora te pregunto, ¿qué sigue? ¿Qué viene? ¿Qué necesita pasar en el Bronx? Bueno. Muchas preguntas, perdón. Creo que fueron muchas preguntas. Yo te voy a decir una sola cosa. No, bueno. De Aaron Judge. Es duro. Cada año que llevo en Nueva York fuimos a la postemporada. Será algo un poco distinto este invierno, pero nos permitirá trabajar un poco más y llegar mejor para la próxima. Esto lo está diciendo el nuevo capitán de los Yankees de Nueva York, el caballo que tiene este equipo, pero que no están disfrutando hoy de nada bueno en Nueva York. De nada, incluido el pésimo clima que ha estado este fin de semana por estos lados. Hay algo que yo creo que debemos, que los aficionados de los Yankees están rescatando. Y es que más allá del fracaso de la temporada, es ver a este hombre, es disfrutar ver a Aaron Judge. Realmente uh-huh. Estamos en presencia. Si nosotros decimos de Otani, que usted debe aprovechar y grabarse en su memoria lo que está viendo con Shohei Otani, porque no lo va a ver más quizás en 100 años más. Lo de Aaron Judge, quizás lo estamos viendo este sí es una nueva versión, obviamente con otras características como jugador, pero hablo de leyenda, Yankee, liderazgo a nivel de equipo. Aaron Judge está consagrado como leyenda de los Yankees. Después, sobre todo, miren, a ver con ese juego del viernes, donde conectó 3 jonrones, se convirtió en el primer jugador de los Yankees en la historia que tiene 2 juegos con 3 jonrones en una temporada. Imagínense lo difícil. En una misma temporada. En una misma temporada. Imagínense lo difícil que es. O sea, la gente dice, no, bueno, pegó 3 jonrones en un juego. Eso es un súper mega, mega hazaña. 3 jonrones en un juego. 4, obviamente, a nivel histórico, muy pocos en Grandes Ligas. Creo que solamente van 25, 26 en la historia. En la historia. Tipo, a nivel de rareza de juego perfecto. 3 jonrones es muy difícil. Hacerlo 2 veces en una temporada es mayormente difícil. Para Aaron Judge se le ve fácil. Es el 6º jugador en la historia de los Yankees con 3 o más jonrones, con juegos de 3 jonrones, con múltiples juegos de 3 jonrones en su carrera. Y en este momento Aaron Judge, obviamente hay muchísimos hitos que marcó este juego específicamente del día viernes con esos 3 jonrones. Todos están detallados en diamantes23.com. Pueden entrar y ver todos esos récords maravillosos que está logrando Aaron Judge. Lo que me llama la atención es que llegó a 255 jonrones en su carrera y prácticamente va a cerrar esta temporada más o menos
con esa cantidad, quizás de pronto esta semana veamos uno, quizás dos jonrones más de Aaron Judge. Pero estamos hablando de que va a cerrar su temporada número 8 en Grandes Ligas con 250 jonrones a sus 31 años. Aaron Judge es un hombre que va a tener prácticamente quizás 8 años más en Grandes Ligas. Tiene ese contrato. Claro. Y lamentablemente no va a ser el hombre que nosotros... Yo no creo que Aaron Judge es el hombre que vaya a llegar a 20 temporadas en Grandes Ligas. De ninguna manera. Creo que es un hombre que va a alcanzar a duras penas, va a alcanzar los 500 jonrones. Duras penas no, la va a alcanzar cómodo. Probablemente 550. Es difícil. Mega hazaña. Pero sí está, todavía está a plenitud de condiciones de lograr más récords individuales. Más récords individuales en temporadas. Estamos hablando de un hombre que está en este momento con esos números y esa proyección después de la temporada del año pasado, que fue una de las temporadas... Bueno, si usted cree que la temporada de Acuña fue buena, la de este año, la del año pasado de Aaron Judge, la supera. Cómoda. O sea, a nivel ofensivo, Aaron Judge fue muy superior a Acuña, a lo que es Acuña este año. Imagínense, con la temporada de Acuña histórica, la temporada de Acuña histórica, un 40-70. ¡Wow, Acuña! ¡Wow! No debemos olvidar que el año pasado, la temporada de Judge fue mejor que la de Acuña en este año a nivel estadístico. Yo te la voy a poner más fácil. Además de Judge, Judge fue el único tipo, ser humano, capaz de quitarle de su mano en una temporada completa y muy buena, un MVP Otani. Correcto. Con esa monstruosidad de temporada ofensiva. Correcto. Con una marca de 62 jonrones, por supuesto, súper histórica para los Yankees. Y sí, es una leyenda. Es una leyenda que, y yo volviendo a la actualidad, ¿verdad? Porque creo que te hice muchas preguntas y te me fuiste así como por un ladito. Bueno, porque aquí hice por un ladito para no decir que los Yankees son un desastre. Fíjate, vamos a ponerlo en boca de Aaron Judge. Muchas cosas salieron mal. Se pueden mencionar diferentes aspectos, pero el resumen de todo es que no supimos hacer nuestro trabajo. Esto está siendo una frase de un capitán de equipo. Porque si vamos a ubicarlo en el nivel en el que está Josh dentro de los Yankees y su liderazgo, también tenemos que darle peso como esa figura a sus palabras. Y a mí me hacen un poco de ruido escucharlo decir, el resumen de todo es que no supimos hacer nuestro trabajo. Evidentemente no está metido en el no supimos hacer nuestro trabajo, porque él estuvo 8 semanas fuera. Y cuando el equipo no estuvo, o mejor dicho, cuando él no estuvo en el equipo jugó con marca de 10 y 23. Perdió 33 juegos por esa lesión, lo cual es una baja muy, muy sensible para un equipo. Y sin embargo, está cerrando la temporada con 35 jonrones, quizás un par más en estos días aquí lluviosos, y 71 carreras remolcadas. Josh hizo su parte. Y no es culpa de él haberse ausentado 8 semanas. Ahora, ¿a quién le dice Josh, no supimos hacer nuestro trabajo? ¿Se está quedando ese comentario solamente dirigido a los jugadores? ¿O es un comentario que abarca la organización completa, él como capitán? Yo creo que todo. Está hablando de todo. Está hablando inclusive de la organización como tal. Y yo creo que esas son las decisiones que vienen en las próximas semanas. No me extraña para nada, a pesar de que la marea de mucha gente... Cashman se queda porque Cashman tiene contrato. No sabemos a dónde va la marea, porque en cualquier... Eso está así. En este momento, la situación en este momento está así. Te pregunto. En cualquier momentico que haga así, señores, podemos ver el final de Brian Cashman en los Yankees. Te pregunto. Lo que pasa es que para hacer eso,
para hacer eso, ya tiene que haber un plan de contingencia inmediato. Los Yankees no pueden hacer como hicieron los Medias Blancas, que salieron de una reunión de una mala reunión de Jerry Reinsdorf y le dijo a Kenny Williams, a tú y tú te vas. ¿Y quién entonces queda? No sabemos, no sé. Vamos a ver en una semana quién ponemos. Eso no va a pasar con los Yankees, no puede pasar. Y si pasa, ya van a decir, ok, voy a sacar a Brian Cashman porque tengo a este. Puede ser que esa búsqueda diga, bueno, vamos a anunciarlo en un par de semanas, 2 o 3 semanas, pero ya ese plan debe estar, esa decisión debe estar tomada o parcialmente tomada, sea para donde vaya el tren. Mira, podemos seguir navegando el tema con los comentarios que tenemos ahí. Dice De Fulvio, hay que Tineo. cambiar equipo propietario y dirigente, dice Fulvio Tineo de los Yankees de Brooklyn. Saludos a la gente en Brooklyn. Harry, Henry Romero, exacto. Fíjate que aquí hay una cosa, ¿no? Que yo te iba a comentar. Y Uno es más malo que un tetero piche. que te iba a comentar. ¿Por qué los Yankees? Y de algún modo ya lo respondiste, pero ¿por qué unos equipos sí se permiten, casos Medias Blancas, casos Mets, casos Medias Rojas, tomar decisiones durante la temporada con cambios de una vez, anunciando nuevos gerentes, anunciando nuevos trenes directivos, asumiendo esas posturas de una vez y los Yankees no terminan de dar ese paso? ¿Por qué te lo pregunto? Porque en mi mente está, es que no hay un convencimiento real de salir de Brian Cashman. No, no lo hay. No Ok, lo hay. ok, ok. Ahora te salto a la otra, a la otra, al otro punto. Cashman, si sigue, es porque va a tomar decisiones. Yo creo que la continuidad de Cashman está atada a cómo no hicieron las cosas los Yankees en la fecha límite de cambio. O sea, ahí le respetaron el criterio a Cashman para que él siga. O sea, él convenció de que, miren, esto es lo que vamos a hacer y tranquilos, y esto es lo que sigue. Pero Yo, fracasó otra vez. sí, fracasó. No, 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 sin duda, sin duda. Ahora salto, ahora salto. Como, y otro fracaso, como Cashman, Víctor dice, que todos estos fracasos vienen desde la muerte de George Steinbrenner. Casualmente, casualidad. Ay, qué casualidad que los tiempos cuadran. No se sabe por qué no. Sí, bueno, pero es que estaban acostumbrados a otra cosa. Ahora bien, Cashman va a seguir dándole confianza, le ha dado oportunidad, le ha dado. Va a seguir esperando por el éxito de Aaron Boone. Aaron Bueno, Boone ha sido un manager exitoso, a mi modo de ver las cosas. porque ha clasificado todos estos años. Porque es primera vez que no está en un playoff. Exactamente, exactamente. Claro. Pero lo que pasa es que los éxitos en el equipo como los Yankees se miden de otra manera. Correcto, correcto. Tienen otra vara, tienen otra vara. Pero yo no considero hoy a Aaron Boone culpable del fracaso de los Yankees. Como sí considero a Cashman. Yo también, yo también, Ok. yo Coño, también. al fin Lo que estamos de pasa acuerdo. es que yo también, yo creo que es más, si vamos a culparles, a señalar con el dedo, obviamente la gerencia es la que arma el equipo, no el manager en el terreno. El manager en el terreno prácticamente es una extensión de la gerencia y Aaron Boone, en este caso, prácticamente hace lo que dice la gerencia. No, y usas las herramientas que te pone la gerencia. Usa las herramientas que te ponga la gerencia. Entonces, ahí en ese sentido, en la responsabilidad cae más sobre la gerencia general. Yo, chicos, lo único rescatable de los Yankees, claro, claro que sí, claro que sí, Total. Yo claro. le pondría, yo agregaría a Gleyber Torres allí. Sí, también tuvo buena temporada Gleyber Torres. Es Podemos más, seguir con una le galleta toda. sumo a Anthony Volpe. En la primera mitad de la temporada, sí, en los últimos 2 meses, bueno. 2020, un campo corto novato, muy solvente con el guante. Sí. Yo no veo su mal año, honestamente. O sea, no lo veo como un mal año. Sí, sí, Al sí. contrario, lo veo como muy buen año. El Sí. problema es que no es suficiente. El debut de Jason Domínguez. La granja de los Yankees es vergonzosa. Cashman no se va porque es parte de la familia de los dueños, pero deberían salir de él.
Eso es también en parte cierto. Debería seguir el ejemplo de los otros equipos con perfil bajo como Tampa. Dice Jonathan Hermoso. Cashman no ha medido de manera correctamente las contrataciones, jugadores con largo historial de lesiones y poca carrera por desarrollar, mal desarrollo de peloteros en la granja. Yo no es que es mal desarrollo de peloteros en la granja, es que los peloteros están ahí. Lo que pasa es que los peloteros con los Yankees les cuesta más subir a grandes ligas. Ese hay es escasez de oportunidades. Hay escasez de oportunidades. ¿Por qué? Porque es que porque los Yankees tienden a contratar más jugadores, tienden a firmar jugadores en la agencia libre. Los Yankees tienden a ser uno de los equipos que, por política, la política de Cashman es que viene de la política del viejo. Claro. La política de Cashman es: vamos a firmar la mayor cantidad de jugadores de impacto que estén disponibles y que cuadren con nuestros planes y nuestro presupuesto. Vamos a hacer un repaso. Como mi cartera es grande y tengo dinero, puedo contratar más peloteros que, por ejemplo, que los Orioles. Los Orioles dependen más del flujo de peloteros que vengan de sus granjas. Tampa Bay depende más del flujo de peloteros que vengan de sus granjas. Y si ellos pueden de pronto hacerse de un agente libre que pueda cuadrar con sus planes y con su dinero, viva Dios. Ahora bien, el problema de eso, de ese sistema, es que si el agente libre no te funciona, ¿qué es lo que ha pasado con los Yankees? Si no te funciona Donaldson, si no te funciona Kiner Falefa, si no te funciona Carlos Rodón, Anthony Rizzo. Y si además las oportunidades que diste de tu granja, tampoco uno que otro se te cae y no tienes cómo reponerlo rápido. Osvaldo Cabrera es el ejemplo de eso. Entonces te ves un problema grandísimo de falta de profundidad. Porque le diste mucho dinero a alguien, estás comprometido con el dinero y por el otro lado no tienes profundidad. Entonces, ¿qué pasa? Que hay otros equipos que van jugando con esa profundidad hasta ver qué da resultado. Y jugadores más costosos, además. ¿Cómo? Porque es que son jugadores más costosos. Entonces, estoy tratando de hacer un mapa mental de cómo empezaron los Yankees la temporada, ¿verdad? Y Donaldson... y Higashioka, o Falefa, mejor dicho, venían de los mellizos, ¿verdad? Rizzo venía como agente libre. Harrison Bader, que era tu center field, venía un cambio que habían hecho con San Luis antes de la temporada anterior. Aaron Hicks era tu left field, le había dado campo corto a Volpe, y por supuesto está Josh. Pero Gleyber tampoco es un jugador tuyo, al fin de cuentas, o formado por ti, vino un cambio. Entonces, en general, 6 de 6, 7 jugadores no son. Solamente vinieron en algunos cambios o en algunas contrataciones en temporadas muertas. Y allí es donde cuando se te cae alguno o se te caen todos, no tienes cómo reemplazarlo desde tus granjas. Como pasó en el 2022 con la figura emergente de Osvaldo Cabrera, el venezolano. Que si bien prácticamente se metió todo este año otra vez arriba, no fue ni cerca de lo que fue en 2022. De hecho, lo admite él. Él lo admite que tuvo una temporada muy, muy mala. Entonces, cuando has dado chances a medias, entonces cuando ¿qué es lo que ha pasado también con los Yankees? Que cuando tratas de dar chance a medias, los jugadores no tienen ese nivel de confianza, porque no hay confianza. En el tema del béisbol, lo que pasa con el béisbol es que el béisbol es un juego más mental que físico. Total. Y si tú no le das confianza a un pelotero, si tú no le siembras que tú estás ahí como organización para él, pase lo que pase, y que él puede comenzar a desarrollar su juego de la manera que él lo sabe y de la manera que sus instintos y su talento alcance, cuando eso se lo quitan del cerebro a un pelotero y le comienza a sembrar miedo, incertidumbres, dudas, y el pelotero empieza a preocuparse por su futuro, porque su futuro no está sólido en esa organización, ahí es cuando el talento empieza a decaer. Entonces, por eso es que el tema del béisbol es que es un juego mental en este nivel. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado con jugadores con los Yankees? Como los Yankees. Jugadores como, por ejemplo, Oswald Peraza. Los Yankees tienen 3 años diciéndole a Oswald Peraza, te voy a dar chance. Sí, pero no, espérate, juega un jueguito,
A ver, bueno, te voy a ver, vas a competir con Volpe, ¿Cómo? pero si no, si Volpe se cae, vas tú, pero si se cae Volpe, si no se cae Volpe, bueno, va a jugar tercera, Gleyber Torres para tercera y el otro para segunda, Ovaldo Cabrera, mientras tanto, tú eres cierto, pero vas a jugar Lefil, aquí. exacto. Eso. Sí, Bueno, sí, sí. vamos a ver, si no pasa nada, sube Everson Pereira. Y si Everson Pereira, entonces, bueno, más o menos, no, no, y a Chaparro, no, no, Chaparro no está listo, y Florial está listo, pero no está listo, no lo Pero no lo suba, queremos. déjalo arriba, y Johnny Brito tira un juegazo, pero bájalo. Entonces, la gente dentro del club, los peloteros dicen, ¿qué carajo está pasando aquí? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy parado? No hay claridad, y además que todas estas decisiones se toman a nivel corporativo. Todo es secreto, nadie se le dice a nada, no hay transparencia en la comunicación y eso crea un conflicto. Ese conflicto es lo que tienen a los Yankees hoy en el sótano y te fuiste y por eso que vas a ver la serie de mundial con el control remoto. Es más, ni siquiera vas a ver la serie mundial, vas a ver hasta el comodín con el control remoto en la mano. Ese es el problema de los Yankees. Problema de los. Ahora bien, está bien. Está bien. Y estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Soluciones para ese problema. No, no es que te las estoy pidiendo ahorita ni yo las vaya a dar. Sino que es un problema que está en el ADN Yankee. Si es verdad, es verdad que los jugadores necesitan El oportunidades y ADN está, alejarse sí, el ADN. de la presión para poder aprovechar esas oportunidades. O sea, es más fácil para un muchacho subir con Tampa Bay como caminero este fin de semana y bajarse con su primer hitcito, su primera empujada y tal. Y si no funciona, tampoco es que el muchacho va a salir a la bahía de Tampa a lanzarse desde el primer puente que consiga porque fue frustrado. No, pueden enderezar el camino. Puedo citar el ejemplo de Eury Pérez también. Pero en el caso de Florial no pasó. En el caso de Oval Peraza no pasó. En el caso de quizás incluso del propio Osvaldo Cabrera no pasó. O sea, la presión que le ponen aquí o se la ponen ya inmediatamente con las rayas del uniforme, el famoso uniforme a rayas, es propia de los Yankees. Y esa no te la puedes quitar. O sea, es una presión adicional. El juego es mental, el juego necesita de la preparación y el enfoque de los jugadores para poder prepararse para hacer ajustes. Imagínense esto. O sea, necesito estar listo mentalmente para después adecuar mi cuerpo a que se prepare para hacer ajustes. Sea, eso es lo complejo de ser un jugador de béisbol. Y yo vi, lo que pasa es que es difícil porque es algo que no se puede medir, pero incluso al propio Gleyber Torres. Los Yankees jugando mejor pelota, porque los Yankees han jugado mejor pelota en septiembre, honestamente, con el regreso de Aaron Judge. Pero para acabar un juego, un rolling que tomas tranquilo, tiró suavecito la bola, o sea, como con cierta displicencia, que fue destacada en la transmisión de los Yankees como una crítica a Gleyber Torres, porque parece que como que perdiste el foco, y en los Yankees esos despistes no son perdonados. No son perdonados y te ponen al paredón, te exponen de tal manera que es como algo criminal. O sea, a un jugador de los Yankees no se le puede ocurrir jamás ni nunca hacer lo que hizo Wander Franco cuando hizo el ball flip. Sí. Si un jugador de los Yankees hace eso, no que lo haga, que la erre, que la pifie, que la tire por arriba, la que se arma, hermano. Sí. Y ese es el costo de jugar en los Yankees de Nueva York, de ser parte de los Yankees de Nueva York. Y ahí vuelvo otra vez a mi punto. Bueno, ¿Cómo se lo dijo aquí soluciona Roque ese la problema? semana pasada. Aquí lo dijo Roque la semana pasada. Ustedes lo pueden ver en la colección de videos. Lo dijo Roque la semana pasada. Tipo 12 años en Grandes Ligas. Y el Roque dice, y el Roque pasó por 7 equipos de Grandes Ligas. Y dice, no es lo mismo jugar con los Yankees. La presión del uniforme a rayas es real, es Es real. Y muy jodida. esa presión viene dada es por eso, por ese mejor ADN Yankee. incertidumbre de no sé qué, Bueno, de presión de no. que hay que rendir y si no te rindes, te vas, te Por fuiste. el mercado grande, por la Muy ciudad,
por la prensa, por la historia, Leo, la por la historia. historia, por los fanáticos, etcétera. Ahora, Es si, jodido. esto, si todo esto va a comenzar con el, bien sea si se va Cashman, pues comenzará una nueva era en el Bronx. Si se queda Cashman, pues yo creo que debe venir una era de adaptación donde esa política yankee va a haber ciertos cambios. No creo que va a haber, no creo que va a ser un sopetón de que voy a cambiar la mentalidad ya. No, esto va a tener progresivamente un cambio. Y ese cambio va a traer resultados difíciles. Probablemente en esos cambios difíciles sea como cualquier otra organización que vaya a tener periodos de reestructuración donde quizás el año que viene los Yankees salgan drásticamente de ciertos contratos. Yo saliera de Carlos Rodón, te lo regalo por dos cajas de banano. No, no, Ese no, no. para mí ha sido una de las peores firmas que han tenido los Yankees en los últimos años. Pero es que los Yankees son muy Ah, jodidos. por Porque ejemplo, fíjate, te regalo fíjate. eso para descargarme de dinero y comienzo a que en ese hueco comienzo a dar chance, comienzo a traer. O sea, los Yankees tienen que comenzar poniendo y diciendo, bueno, ¿qué cuota, qué porcentaje de jugadores de nosotros vamos a tener como política en el roster de arriba? ¿Y qué porcentaje de jugadores nosotros vamos a armar desde afuera? Mientras no haya una forma sincera y clara de poner eso en ciertos porcentajes como regla de la organización, van a conseguir los fechazos, porque cualquier persona te dice, hey, está disponible fulano, dale el dinero. Sí, el dinero dáselo. Y el otro también está, dáselo. Pero Leo, fulano, Leo, ¿cómo pero tiene ya el va, dinero? ya va, ya va. Súbelo, pero tiene que subir, no hay cupo en el roster, no lo suba. Se prende el problema, se prende un Sí, problema grande. pero hay un punto allí. Mira, hubo quienes cuestionaron si los Yankees debían firmar a Aaron Judge. Fíjate esto. O sea, para mucha gente, la firma de Aaron Judge era de cajón. Este tipo Claro. no se puede ir de aquí jamás. Pero hubo voces con peso, con criterio, que decían, pero no necesariamente. Pero los Yankees no se podían permitir dejar ir a No, no Aaron Judge. podía, no podía. Pero eso es un tema de los Yankees. Si Aaron Judge aparece en Baltimore, en Kansas City, en los Piratas, en los Mellizos, en los Astros incluso, fácil que se va y no pasa nada. Y no pasa nada. Y esa misma teoría aplicaba, por lo menos en el caso de Carlos Rodón, que es el que fue el que mencionaste. ¿En qué sentido? Carlos Rodón, antes de esta temporada, era el mejor pitcher, abridor disponible en la agencia libre. Y eso no Ya quiere decir que va, como Yankee tenemos que calma. salir a buscar. No, sí. Eso es lo que quiere decir eso. Probablemente ese sea un cambio de mentalidad del que estás hablando. Pero los Correcto. Yankees, por ser los Yankees, sí están obligados a ir por el mejor tipo disponible en la agencia libre, si me hace falta. Claro. Pero es que no te hace falta porque ahí es donde tú tienes que ver. Tú No, dices, no, sí ¿qué te más hacía negocio falta. para mí? ¿Qué más negocio para mí? Traer a este tipo que está so No, que este es que no, tipo. es que el negocio lo está llevando más allá, porque el negocio de ellos es cumplir con mi obligación como Yankees y es tener al mejor tipo disponible. Tu análisis es más profundo. O sea, es deportivo, es este tipo me encaja en esta rotación, este tipo realmente, yo le voy a dar este dinero a este tipo en lugar de dar la Pero es que las oportunidad a dos más. decisiones son deportivas, las decisiones son deportivas. O sea, yo voy a Llevaste traer al un tipo, le voy a dar el dinero a un mejor. tipo que porque en las dos últimas temporadas ha tenido buenas temporadas. Dos. Ok, dos Llevaste al buenas temporadas. mejor. Dos buenas temporadas. Yo voy a invertir todo este dinero por dos buenas temporadas en vez de darle chance aquí. Tengo Sí. cinco novatos dominicanos y por eso que en Dominicana los quieren freír en aceite a los Yankees. Tengo cinco novatos dominicanos. Todos abridores, todos con excelente calidad, todos con una gran proyección, que Pero me no probados en pueden. grandes ligas. ¿Cómo? Que no probados en grandes ligas. No, pero ahí, obviamente tengo que subirlo, tengo que darle chance, Carlos tengo que esperar, Rodón tengo que era esperar, el mejor. tengo que crear mi propio Sandy Alcántara, tengo que crear mi propio Eury No. Pérez.
Bueno, te voy a decir una cosa. Los Entonces ahora los Yankees. Yankees están pensando, por cierto, que esta lesión de Sandy Alcántara, por cierto, y de paso, que para que sepan en los rumores, en lo que se dice por ahí, esta lesión de Sandy Alcántara también entorpece de cierta forma los planes de los Yankees, porque hay planes de los Yankees en decirle a los Marlins de que al final de esta temporada, bueno, ok, Ya lo quizás habían pedido. nos con Sandy Alcántara. Ya lo habían pedido. Ya lo En habían el medio de pedido. esta temporada, por Gleyber Torres. O Correcto. Gleyber Torres estaba involucrado en ese esposo. Entonces, ahora los planes con esta lesión, los Yankees pueden pensárselo dos veces. Es decir, ¿será que no me meto en esto? Porque Sandy Alcántara está presentando fatiga. Y Te lanza mucho. no es muy común en esta época. Y por cierto, hablando de fatiga y de brazo, y ya para ir cerrando, No me así que tiene fatiga. no, fatiga en el Ah. brazo, fatiga Ah, en el no, me brazo. asusté, me No, no, asusté. No, yo fatiga. dije, bueno, le dio fatiga, vamos a terminar el live porque el No, hombre no, 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 tiene no, 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 no. ahí. Fatiga en el brazo. Ahora, mañana vamos a tener como invitado también a nuestro analista médico, el analista médico de Diamante 23, el doctor Rafael Ucategui, especialista en medicina deportiva, dado con equipos profesionales y todo eso. Y vamos a hablar de lesiones, vamos a hablar de fatiga, vamos a hablar de Tommy John, pero desde la perspectiva del béisbol, desde la perspectiva entendible, pero con un experto. No es que y tenemos nuestro experto. Entonces ya finalmente tenemos el contrato firmado con el doctor Ucategui, que va a ser nuestro analista médico de Diamante 23, que es una de las nuevas adquisiciones de esta plataforma, para poder tenerlo y disipar dudas y que ustedes inclusive puedan hacerle preguntas directamente al doctor, de tal forma de que nosotros, desde un punto de vista médico y de verdad, no nos comamos el cuento, porque eso es otra cosa, no nos comemos el cuento de otras, de fuentes que dicen, no, este lo operaron y dentro de 2 meses va a estar nítido. No, señor, eso no es así. En este momento, muchas de esas noticias que están corriendo por ahí que dicen, no, esto en 3 semanas está listo. Eso lo hacen en este momento. Todas estas son noticias que están saliendo propiciadas por agentes para que salgan y Pero digan, eso es oh, wow. válido. ¿Cómo? Eso es válido. Pero dejamos para mañana. Ahora. Dejamos para mañana. Dejamos para mañana. Dejamos para mañana esa parte. Te voy a decir dos cositas rápidas. Una, los Yankees no es que no han probado las oportunidades y muestras de éxito, porque las han tenido, de Luis Severino, de Domingo Germán, por nombrar dos casos de dos dominicanos, son parte de De eso. 10, de 10 que están ahí, 2 de 10. Pero no es que no han probado. Y ellos pueden decir, oye, lo hemos intentado, pero no nos ha funcionado del todo. Al fin de cuentas, no les ha funcionado del todo. Problema físico, otro tipo de problema, la razón que fuera, efectivamente no les ha funcionado. Eso es verdad también. Eso es verdad también. Hubo un comentario que se nos fue por allí, que creo que le podemos dedicar unos buenos minuticos, porque me llamó mucho la atención. Dice. Ya va, que se me perdió, pero era relacionado con Otani y Acuña. Lo que pasa es que quiero leer bien, bien la pregunta. La pregunta creo que decía, ¿cuál temporada es mejor? Si la de Otani, ¿verdad? O la de Ronald Acuña. Aquí está, ya lo conseguí. Jonathan Hermoso lo escribió. ¿Cuál temporada es mejor? ¿La de Otani o Ronald Acuña? Entendiendo la pregunta, puedo quedar claro de que se refiere exclusivamente a esta temporada 2023. Y es pertinente decirlo de esta manera, o te lo voy a plantear de esta manera. Si Otani y Acuña jugaran en la misma liga, ¿quién fuera tu más valioso? Wow, esa es tremenda, tremenda. Porque es básicamente esto, es Sí, yo básicamente esto. me voy con Otani. Me voy con Pero está Otani. buena, ¿no? Estamos claros que está buena. Está buena, me voy con Otani porque volvemos al cast, volvemos al punto de no solo del liderato en World, sino de lo que hizo Otani en el doble rol. O Claro. sea, eso lo convierte en un jugador súper valioso para los angelinos, a pesar de que los angelinos no están en el baile. Sí, es verdad, el gran aporte de Acuña y que Atlanta está en playoff,
Pero los números de Otani solamente como bateador son comparables, comparables con los de Acuña. Solo Otani, la parte de Otani bateador es comparable con Acuña. Y además, y, bueno, sin contar el Otani pitcher. Ahora, si le sumas el Otani pitcher, entonces no, es injusto. De hecho, con Otani. 44 jonrones tiene Otani, que no ha jugado en casi todo septiembre, por 40 de Acuña, para que más o menos te establezcamos comparaciones. Acuña tiene un OVP de 415. Es el líder de las grandes ligas. Otani es segundo, con 412. Otani supera a Acuña en slugging y en OPS, para que más o menos tengan una idea de la capacidad ofensiva que tiene Otani. Pero me llamó muchísimo la atención porque hay un tema con los jonrones. Hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 tipos con 40 o más jonrones este año. 5. Acuña es el quinto, con 40. Otani tiene 44, Schwarber 45, Pete Alonso 45 y el monstruo ese de Atlanta. Lo que pasa es que no estamos magnificando los 53 jonrones que este tipo ha dado. Yo creo que eso está pasando por debajo de la mesa. Son 53 para la calle que está dando. De todos esos, ¿verdad? En lo que tiene que ver al departamento de las bases robadas, por supuesto Acuña es el superlíder, tiene 68 bases robadas. Pero Otani se robó 20. Además, Otani muy fácilmente puede ser un 30-30 todos los años. Sí. Yo y, lamento. Y lo que dice Leo. Otani, yo lamento la el plus de pichar. Sí, claro, y el plus de pichar. Pero yo lamento la lesión de Otani. Lo que más me lamenta de la lesión de Otani no es ni siquiera verlo más tiempo lanzar, sino que no haya llegado a 50 jonrones. O sea, Otani tenía todo este año para... ¡Claro! ¡Claro que sí! O sea, en un año, coronar un año de 50 jonrones. ¡Claro! Coronar un año con de sólido en el montículo. ¿No te parece que esa, ¿no te parece que esa cifra... Aparte, si hubiese entrado en Ñinguita a la postemporada... No. ¿No te parece que esa cifra de los 50 jonrones, o aspirar o buscar esa cifra de los 50 jonrones, fue la que lo hizo seguir jugando? Sí, claro, sin duda. Empujó 95 carreras. Independientemente de los 50 jonrones, él iba a seguir jugando por un tema de honor. O sea, es un tema de honor. Un tema de. Ahí con Otani es como que bueno. Leo, esta es. Así que sin miedo a equivocarme. La mejor temporada ofensiva de Otani. Sí, claro. Y no jugó el último mes. Miren, batió por primera vez sobre 300. Anotó 102 carreras, una menos que en el 2021. Dio 151 hits, 26 dobles, 44 jonrones a 2 de su tope de 46. Empujó 95 por segundo año consecutivo y empujó 100 en el 2021, pero repito, jugó 158 juegos, no está jugando el último mes en esta temporada. Tiene un OVP de 412, el mejor de su carrera, un slugging de 654, el mejor de su carrera, y un OPS de 1066, el mejor de su carrera. Correcto. Esto es increíble. Y bajó su tasa de ponches. Increíble. Y además se robó 20 bases. Increíble. Sin pichar, y nos queda tema porque va a seguir siendo noticia y va a seguir siendo un tema de cuánto cuesta Otani, cuánto vale Otani. Y yo creo que porque en el 2024 ya es oficial que no va a lanzar. No va a estar lanzando, en el 2025 sí va a lanzar. Entonces yo creo que eso cambia el panorama y el escenario de su mega super contrato. Yo creo que el año que viene solamente se va a quedar, para mí, lo que va a pasar es que se va a quedar con los angelinos por un año más como bateador. Y luego, después de ese año, va a ir a la agencia libre de nuevo a ver qué sucede.
probablemente se quede como bateador con los angelinos, y a mitad de temporada, si los angelinos no van para el baile, que no van a ir para el baile, venga un cambio, venga un ¿Qué cambio. clase de negocio sería ese para los angelinos? No perder a Otani, no quedarse sin el Chivo y sin el Mecate. No, me, no Sí, no, quedarse no, no, sin. no, no, no. Entiendo entiendo Que que lo ahora, estás pero sí, y si el en el tiene el cambio. año que viene como bateador, ¿cuánto vale Otani el año que viene solo como bateador? Otani el año que viene por un año debería estar cobrando 50 millones de dólares. No, 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 no va a Un cobrar año. 50. No. O sea, no, no. O sea, yo creo, yo soy un, Cincuentón. yo soy, ah, sí, pero ¿quién se lo va a pagar? ¿Cómo que Se fue U? hasta la Liga de Arabia Saudita, de Baseball United. Le está No, el de Miami no. y quiere pagarle a Otani 50 millones de dólares para que juegue con Messi al lado. Qué equipo, por un año, Por un solo año, como como bateador bateador? solamente. Para yo pagarle 50 millones a Otani como bateador. Yo no estoy diciendo que los valga o no, esto es otra discusión. Esto es otra O discusión, ¿no? 30 más el 50% de las ventas de todos los perros calientes. No, no es, no es esto lo que yo estoy discutiendo ahorita mismo. Yo lo que estoy discutiendo es cuál es el, o sea, el futuro de una negociación de ese tipo. O sea, yo traigo a Otani por un año. Porque yo sí creo que Otani va a firmar por un solo año. Eso sí lo creo. Eso sí lo creo. Eso sí lo creo porque él quisiera poder demostrar de que puede firmar como agente libre en el doble rol. Va a valer más dinero. Por Correcto. negocio nada más. Ahora, me cuesta conseguir al equipo que vaya a decir, yo voy a pagar 30. Yo creo que ese es el piso. 35, 30, 35 debe ser el piso. Por un bateador designado. Sí, pero él no es el cualquier bateador designado. Estás hablando de un de, del tipo de estás hablando del prácticamente del líder de jonrones, del MVP. No, 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 pero Doble bateador designado. MVP. De un No, doble no, pero MVP, bateador no un designado. bateador designado, con bateador designado JD Martínez. Un doble MVP. Un doble MVP. Entonces, Está bien. tienes que pagarle, tienes que recompensarle en cierta forma lo que hizo y a cortísimo plazo lo que va a hacer. 50 millones. Un año. Está bien, que yo no estoy O discutiendo el valor. es más, te lo quieres poner mejor. Dale 35 de sueldo base y 15 en incentivo. Yo no Me estoy gusta más. discutiendo, otra vez, yo no estoy discutiendo el valor, estoy pensando en qué equipo va a ser a contratar a Otani por un solo año, sin la Los garantía. Angelinos, los Dodgers, los Marineros, los Gigantes. Ahí te puse cuatro, de una vez. Todos en el oeste, claro. Todo, todo, Claro. todo. Con todo cuadra. Con todo cuadra. Claro, Bueno, claro, así que claro. Pero, bueno, ese es un punto ahí que tenemos también para esta semana, porque eso es un tema que va a continuar. me Vamos quedo con cerrando. Otani. Nosotros, ups, no, 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 no. Nosotros vamos a invitarlos a diamante23.com, porque usted es un fanático sin reloj, de eso que disfruta el béisbol sin tiempo, de eso que disfruta el béisbol a su tiempo, a su manera. Así que visite diamante23.com, donde están las últimas noticias, perspectivas, excelentes reportajes, artículos de opinión. Enlaces a todos nuestros videos, a la colección de videos, a todas las redes sociales y mucha más información sobre toda la plataforma de Diamante 23. Visite diamante23.com para fanáticos sin reloj, diamante23.com, simplemente béisbol. Nos vamos, nos vamos, Alberto, nos vamos Nos hoy. vamos, nos vamos, nos vamos. Hay Aquí hambre, dándole. gracias a los que se conectaron con nosotros hoy a través de todas Exacto. nuestras plataformas. A través de Club 1111, dale like, dale, suscríbete al canal, dale me gusta antes de irte, suscríbete, dale a la campanita y acompáñanos todos los días. Y síguenos hoy con toda la información de la jornada del béisbol de las Grandes Ligas en Diamante 23 Oficial en las redes sociales. Hay hambre, nos vamos.